Las grandes bendiciones no son para los perezosos. Las grandes bendiciones son para la gente esforzada. Si de repente usted le ha entrado como esa nube de después lo hago, que lo haga otro, estoy cansado, no tengo tiempo, sacúdase, porque mientras su actitud no cambie, usted no va a estar adelante, seguirá estando en la cola, porque adelante van los diligentes, adelante van los esforzados, no el que tiene plata, sino el que tiene ganas de salir adelante, el que se esfuerza, el que dice no tengo para comprar el libro, pero me meto a internet e investigo, el que dice no pude ir a ese lugar, pero voy a preguntar, me voy a desatrasar, pero el perezoso quiere que le hagan todo. Amigo, la vida no se construye cuando la gente me hace todo, la vida se construye cuando aprendo a esforzarme y a ser una persona dedicada a lo que Dios me ha entregado. Si eres buen administrador de lo que Dios te da, Él te va a dar más. Gríteme amén y alabe el nombre de Cristo si lo cree, por favor. No sea perezoso.